para... Bueno, esta es una sesión de dudas y de avisos, como su nombre lo indica, ¿no? Vamos a ver cómo vamos con la entrega de tareas. O sea, vamos a pasar a leer modo. Muy bien. Hasta ahorita, pues bueno, han entregado algunas personas, pocas, muy pocas, las asignaciones, ¿verdad? Cinco aquí de Galgas, me han entregado 12 de sensor de temperatura LM, 9 de sensor de temperatura LM, la primera parte. Bueno, vamos a ver cómo vamos en el progreso para que me ayuden avisándole a las personas. A ver, vamos a ver. No estoy compartiéndole el escritorio, déjame compartírselo para que lo veamos. ¿Me están viendo ahora? ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí? Sí. Ok, vamos a ver cómo estamos en electrónica de potencia. Observen los que han entregado. No he checado los trabajos, pero ya voy a empezar a checarlos esta semana. Se va a entregar vamos a ver, desde Termopar tipo J, que fue la primera que tuvimos después del examen de sensores, que fue para el segundo parcial. Vamos a revisar resumen, Termopar tipo K, ok, hasta que llegamos a lo que viene siendo implementación de puerta de Wisto, hasta ahí. Son las asignaciones, van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 asignaciones las que tenemos. Hay personas que no han entregado ninguna. Bueno, aquí Carlos Callejas les falta un montón. Le falta 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 10. A Misael le faltan todas. Hablen con él si lo ven, por favor, a Misael Casillas. A Yair Dimas, casi, sí, también. Le faltan todas, al igual que a Elías, a Brandon, a Ezequiel, Galván, a Jaciel. Y después Roberto Garza, pues le faltan algunas, no son todas, pues le faltan dos, tres por ahí, que las que veo. A Luis Armando no ha entregado, Humberto González no ha entregado, José Eliud no ha entregado, Milton Ledesma no ha entregado. A Clever le faltan algunas, a Eduardo Rocha le faltan también un montón, todas. A Mario Torres le faltan todas y a Zapata también. Dígale por favor a Zapata que entregue porque le fue muy mal el primer parcial, el segundo parcial, por lo mismo, ¿no? Que no estaba entregando nada. Entonces, pasamos acá. Muy bien. Vamos acá. Pregunto, ¿qué ha pasado con las asignaciones de potencia? ¿Por qué no las han entregado los que no las han entregado? ¿Nada más es falta de ganas o es alguna otra imposibilidad? Digo, yo tengo que estar claro en eso, ¿no? ¿Tienen problemas con el internet? ¿Tienen problemas con la entrega de tareas o nada más es falta de ganas? Hola, hola. Por mi parte, yo sí tengo posibilidades, pero como me faltan entregar dos, es cuestión de ganas. Ok, perfecto, está bien. Entonces ya tenemos esta semana para entregar. Entregamos. Y esta semana, ya a partir de mañana, empiezan a aparecer exámenes ahí. Vamos a empezar presentando potencia. Yo creo que la presentamos en una o dos exhibiciones, en una o dos exhibiciones, o sea, uno o dos exámenes, ¿no? Para que no se amontonen todos los temas. Quizá los temas vayan por separado, ¿no? Entonces, para que ese examen sea sobre Galgas, este examen es sobre termopares, este examen es sobre... Entonces ya van separados, voy a separar los temas para no meter tercer parcial y todos los contenidos. Entonces tú ya te puedes decir, bueno, ya sabes, estás mentalizado para qué es lo que va a venir cada examen. Las preguntas ya las tienes, el cuestionario ya lo tienes, son las presentaciones que has hecho, esas preguntas que te hago y que te pido que respondas en una diapositiva. Pues esas son las preguntas que vas a entregar. Yo pienso que ya para el viernes ya terminamos de evaluar PLC y terminamos de evaluar
lo que viene siendo potencia. Y ya la próxima semana, pues cerramos, probablemente el 1 de junio, ya revisamos todas las asignaciones, los que entregaron, entregaron. Los que no entregaron me estaban haciendo esa pregunta porque ha habido mucha confusión ahí en las redes, o sea, de que les dicen en las redes que una persona, pero no le quise contestar porque luego se presta a que es que el maestro dijo, ¿no? Entonces yo te digo mi opinión y te digo lo que yo voy a resolver. No significa que otros maestros vayan a resolverlo igual. Yo pienso que no, o sea, yo no voy a pasarlos a todos. Voy a pasar a los que entregaron las asignaciones y presentaron los exámenes. Hay muchas personas que, teniendo la posibilidad de tener una computadora o internet en su casa o en la casa de algún familiar, miren, honestamente, yo lo que veo es que la gente anda en la calle, no está en sus casas. En promedio no, la gente sale. Ya sale sin mascarillas y toda la cosa. O sea, yo te digo, no te digo que esté bien, de hecho está mal que salgan, está mal que salgan sin mascarillas. Pero muchas veces tenemos algún familiar que diga, bueno, yo te presto la computadora, te vas directamente de tu casa a la casa del familiar si no tienes una computadora con internet. Y entregas las asignaciones y últimamente las haces en la libreta y le tomas fotografías a la presentación y me la mandas por celular. No es necesario que tengas vaya, que tengas toda la conexión de internet para que cumplas con la asignación. Entonces, yo si no han entregado nada, no voy a pasar una calificación aprobatoria. O sea, no es algo así como que pásalos a todos, no. A los que no han entregado nada, voy a pasar una calificación en blanco. Y hasta que no me diga la escuela qué hacer con las personas que no presentaron, que no entregaron nada ni en el segundo ni en el tercer parcial, yo voy a tomar una resolución hasta que yo tenga una versión oficial. Pero no puedo pasar a una persona que no tiene qué, o sea, no tengo con qué evaluar. Entonces paso solamente a los que tienen sus asignaciones y sus exámenes, es con lo que estoy evaluando. Dudas o preguntas sobre cómo se va a evaluar, yo creo que ya sabemos cómo, ya lo hemos hecho todo el tiempo, no es nuevo. Pero no voy a pasar calificaciones aprobatorias a todos, solamente a los que entregaron lo que tenían que entregar. Y los demás los voy a pasar en blanco hasta que tenga indicaciones superiores para decir qué voy a hacer con ellos, o sea, que me digan qué vamos a hacer. No sé, quizá se dejen para después o para el próximo periodo, o no sé, a lo mejor les van a pedir que lleven una especie de recursamiento intersemestral. No sé, que se tome en cuenta como primera oportunidad, pero que sea un recursamiento. Esa es una de las posibilidades. Entonces, yo creo que cada escuela va a resolverlo de manera diferente. Y eso es lo que tenemos hasta ahorita, ¿no? Porque en tal escuela dijeron que los iban a pasar a todos. Bueno, pues era esa escuela, o era ese maestro, o era esa maestra, no sé. Pero aquí no, aquí tenemos que tener algo que evaluar para poder tener una calificación aprobatoria. ¿Sí queda claro hasta ahí? Sí. Para que le digan, por favor, a las personas que no están entrando, o que están atenidas de que, no, hombre, no entren, chavos, y a fin que nos van a pasar a todos. Y esto salió en internet y me ponen publicaciones y toda la cosa. Pues es que esos son otros criterios, ¿verdad? No son los criterios que estamos tomando nosotros. Nosotros vamos a tratar de ser lo más justos posibles, como siempre hemos intentado hacerlo. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna, bueno, sí, hay dudas sobre eso? No. Nomás okay, hasta los trabajos, ¿hasta cuándo se podrán entregar? Hasta el viernes, ya este viernes, el 29 de mayo, cerramos los trabajos y también los exámenes. Pero a veces te doy ahí una chancita más, pues es que ya de plano, o sea, luego el viernes me doy cuenta que la mitad entrego y la otra mitad no, entonces tienes que darle una chance de perder un día, 2 días. Hay gente que hasta que no ve su calificación en Excel, se pone a pensar que pudo haber mejorado la calificación.
y empiezan a entregar trabajos fuera de tiempo, ¿no? Y lo dices, es que sí se lo entregué, profe, ¿por qué no me lo tomó en cuenta? O sea, porque estaba fuera de tiempo, porque ya había entregado calificaciones. Entonces, lo que hago normalmente es pasarte un preview de Excel y ya se ve, o sea, es que no sé por qué no le dan aquí al botoncito de progreso para saber cómo va, qué les falta. O sea, vean el progreso, porque luego me preguntan, ¿qué me falta, profe? Pues es que tú lo puedes ver en tu propia página, desde tu propio lado, ¿no? En controladores, en PLC, ¿cómo se llama PLC? Ahí estamos peor, o sea, solamente algunas personas han entregado lo que tienen que entregar, pero nos faltan muchos aquí. Una pregunta, ¿podrán hacerlo durante esta semana? Sí, ¿no? Les Sí. está quedando lo que tienen que entregar. Pues es que mira, todos estos no tienen pierde. O sea, ya te puse el Sí. video y nomás vas siguiendo el video y lo vas haciendo igual. Pero son bastantes asignaciones. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 asignaciones. Y aparte los exámenes que vamos a tener, ¿verdad? El examen va a ser uno solo. Aquí sí no hay opción de poner muchos porque realmente... Son muchos programas, pero usando las mismas instrucciones y los mismos formatos, ¿no? Entonces, no va a ser muchos exámenes, nada más va a ser un solo examen y el examen más las asignaciones, sobre todo estas últimas que te puse, es donde ya tú me demuestras si, por ejemplo, este de doblado de lámina ya lo hice yo hasta aquí ya lo hice yo en el video y ya lo tienes. Pero los que vienen, estos tres son muy importantes para mí, porque si los haces y los haces bien, me demuestras que entendiste la clase, me demuestras que desarrollaste la competencia. Por eso es muy importante estos tres que los hagas para mí. O sea, puede ser que diga, no, es que me lo copié y es una asignación más. Sí, pero si yo veo que tú lo hiciste, que lo hiciste bien, digo, wow, o sea, y si no te copiaste, obviamente se nota muy claramente quién se copia. El que no se copia entrega primero y lo entrega bien. Y luego ya después empiezo a ver como 2 o 3 días después los que los van entregando después y es exactamente igual que el primero, ni siquiera le hacen ninguna modificación. Entonces, pues, qué raro, ¿no? O sea, que sean exactamente iguales, que hayas escogido las mismas variables, y las hayas puesto, o sea, con el mismo orden y todo eso. Entonces, muy raro. Entonces, me doy cuenta cuando está copiado. Entonces, esas personas que desarrollan la competencia y que lo hacen, me da mucho gusto. Realmente, en un momento dado y que se ofrezca alguna oportunidad laboral, pues hacer lo primero que pienso, ¿no? Muy bien. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? ¿Se va a seguir dando clases de alguna materia o ya no? Creo que ya no, o sea, ya en todo caso, ya no hay más, ya no hay, porque yo ya terminé los contenidos, aquí ya cerramos. Lo que viene a continuación son las asignaciones en el modo y los exámenes. Técnicamente la próxima semana ya terminamos con el tercer parcial y con el curso. Para los que aprobaron, pues qué bueno, felicidades y nos veríamos el próximo semestre. Para los que no, o que no entregaron calificaciones, ahí sí todavía tengo que esperar instrucciones superiores para decirles qué va a pasar con ellos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, Muy sí. bien. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Por mi ¿No? parte, no. Ok, No, entonces ninguna. por favor terminen en esta semana. Ya no, ya sería la última sesión que tendríamos hoy de cualquier materia, o sea, en MS Teams, pero seguimos todavía en el modo como siempre y si hace falta si hay dudas o aclaraciones o necesitan cualquier cosa, programamos otra junta aquí en MS Teams para que en equipo o en grupo la comentemos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Okay. Aquí tengo la grabación, entonces.